Buenas noches. Hoy en Conversarte tenemos como invitada especial a una de las mujeres de mayor valía y más queridas acá en el campo de la educación de Punta Arenas. Madre ejemplar, esposa inmejorable y un ser humano como pocos. Conversarte se siente honrado y orgulloso de presentar esta noche a doña Rosaura Baltodano. Comenzamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos y amigas de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión acá, en Punta Arenas. Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte, el arte de conversar. Recordarles que este programa se transmite todos los miércoles al ser las 9 de la noche, por canales 8 y 15 de Cabletica, para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica. De igual manera, en la página oficial de Facebook de Radio Puerto TV, en el canal oficial también de Radio Puerto TV en YouTube y en la lista de reproducción Conversarte Costa Rica. Hoy estamos en el tercer programa de esta tercera temporada y hoy tenemos una grata invitada, una invitada de lujo, una invitada muy querida por todo el sector educativo del Pacífico Central, de acá, de nuestro territorio porteño. Ella incluso fue compañera mía, incluso en algún momento, durante un año completo en el Ministerio de Educación Pública, en la Dirección Regional de Enseñanza, acá en Punta Arenas. Hoy tenemos, y mucha gente va a alegrarse de tener de que tengamos a esta invitada esta noche. Hoy tenemos a doña Rosaura Baltodano. Doña Rosaura, muy buenas noches. Qué placer tenerla por acá esta noche, acá en Conversarte. Buenas noches, Carlos. Es un placer para mí y un honor que me haya tomado en cuenta. Es muy importante que los educadores compartamos todas nuestras vivencias con los chiquillos que van a comenzar a estudiar o que están en el colegio, porque ahora la educación está basada mucho en la tecnología y nosotras, los profesores o los maestros de antes, nos basábamos más que todo en que ellos aprendieran cómo hacer las cosas viviéndolas. Así es, así. La práctica es lo que hace el maestro. Y bueno, vamos a iniciar, y vamos a iniciar desde el principio. Primero, yo no sé qué está haciendo esta señora. Yo tengo rato de conocerla. Yo fui compañero del hijo de ella, de Oscar, en la universidad, y fue colega también en la misma oficina en algún momento. Pero esta señora es la misma de hace más de 30 años. No cambia. Y eso es un secreto que ahorita vamos a preguntarle qué es lo que hace para mantenerse igual. Rosaura Baltodano Gómez. Doña Rosaura nace un 29 de noviembre. ¿Se acuerda qué día? ¿Sabe qué día? Sí, el 29 de noviembre de 1947. Yo no iba a decir el año, ella lo acaba de decir. Que quede claro, ¿verdad? 74 años cumplidos. ¿Ves? 74 años cumplidos y bien vividos, porque no parece la edad que tiene. Gracias. Sábado 29 de noviembre de 1947. ¿Sabía usted ese dato? No sabía que era sábado. Ok, bueno. Don Pablo Baltodano, su padre. Doña Mercedes Gómez Reyes, su mamá. Mi mamá. El zapatero y ella ama de casa. Ama de casa. Doña Rosaura, ¿usted sabe de dónde proviene sus ancestros, la sangre suya? ¿De dónde viene? ¿De dónde soy originaria, Rosaura? Bueno, mi papá dice que los baltodanos son originarios de Guanacaste. Ajá. Yo, el apellido baltodano en Guanacaste es muy común. Bastante común, sí. Pero mi papá se crió en las playitas. Mi mamá, sí, mi mamá, mi abuelita era nicoyana, mi mamá viene de Nicoya. ¿Y antes de eso?
resulta que doña Rosaura Baltodano viene de España. La sangre española viene inmersa dentro de la familia Baltodano. Los Baltodano son originarios de Navarra, del País Vasco, España. Pasan a California, se van para Texas, pasan a Tegucigalpa, Honduras, de ahí a Managua, Nicaragua, Cañas, Guanacaste y Punta Arenas. ¿Sabía usted ese dato? Bueno, una tía mía, mi última tía que ya falleció, Lidia Baltodano, ella le decía a mi esposo que los orígenes de los Baltodanos eran españoles. Uh-huh. Y mi esposo la molestaba, le decía, no, yo creo que ese apellido es del norte. Bueno. Y de ahí no sabemos cuál norte, ¿verdad? Realmente, es una incógnita. No, realmente los Baltodanos tienen muchas raíces nicaragüenses, es cierto, pero originariamente... del norte de nuestro país está Nicaragua, pero originariamente vienen del País Vasco. Hay una ascendencia bastante particular en ustedes acá en Costa Rica. Continuamos y vamos a hablar un poquito entonces, ya para iniciar ya el fondo del asunto, del zapatero de su familia. Bueno, mi papá era un hombre excepcional. Yo a él, entre mi papá y mi mamá, el día cuando ellos fallecieron, a mí me impactó tanto la muerte de mi padre. ¿Ah, sí? Que yo, si bien es cierto, yo a mi mamá la amaba, pero él todavía, en estos momentos, yo me acuerdo de él. ¿Hace cuánto se fue él? Él se fue 5 meses después que mi mamá murió, hace 12 años. Hace poco, realmente. Hace poco. Sí. Y los que están en casa, pues tal vez no lo puedan ver, pero acabo de sentir... ojos un poco húmedos de parte de doña Rosaura. Eso es una parte, la emotividad, eso habla bien de ella como ser humano. ¿Qué recuerdos tiene doña Rosaura, la chiquita Rosaura, de don Pablo y de doña Mercedes? Bueno, era un matrimonio que se querían mucho, pero él era un hombre muy, muy trabajador, muy responsable como padre y como esposo, pero era un hombre enamorado. Ay, 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 otra vez. Y le gustaba también la cervecita. Él trabajaba duro toda la semana y los sábados se iba un rato a pasear, a tomarse sus cervezas y a bailar. Y a bailar. Y ya todas estábamos acostumbradas. ¿Cómo todas? Las hijas de él. Ah, ok. Y mi mamá. Estábamos acostumbradas a que papá salía los sábados a bailar. Estamos en Conversarte, el arte de conversar, invitarles para que comenten este programa. Hoy tenemos a doña Rosaura Baltodano, un referente de la educación acá en Punta Arenas, en la parte administrativa, y en un agradecimiento que deben tener muchos educadores en esta señora, ayer, hoy y siempre. Y su mamá. ¿Cómo era su mamá? ¿Qué recuerdos tiene usted de su mamá, pero de la niña Rosaura? Mi mamá era una mujer muy dulce, muy buena. Ella le gustaba ayudar a los demás. Era una mujer muy correcta en sus cosas. Pero siempre fue una mujer sumisa. ¿Ah, sí? Ella fue una mujer sumisa. Ella, lo que mi papá decía... Santa palabra. Santa palabra. No es como ahora, que las mujeres tenemos un poco más de flexibilidad, podemos expresarnos más en nuestro hogar, dar opiniones, compartir con nuestros esposos lo bueno y lo malo. Estar más unidos, no solo en el amor, sino también en todo lo que se refiere a la familia. Resulta que doña Rosaura ingresa de 6 años y un poquito más a la escuela El Carmen. El Carmen. Ahí estuve los 5 años en la escuela El Carmen y saqué el 6.º grado en la escuela. 1952. Más o menos. 1952, un 3 de marzo de 1952, sí, sí. Ingresa usted a la escuela El Carmen y fue una época muy tranquila. Tranquilísima. ¿Hay amistades todavía de esa época? Sí, claro, hay muchos recuerdos. Recuerdo todavía aún está muy bien. Y
y siempre la admiré, la niña Adelina Arias. Ajá. Ella fue maestra mía de cuarto grado. La niña Lidia Hernández, que ya falleció hace poquito, fue mi maestra también. La niña Virginia Torres. Todas estas maestras de la escuela del Carmen, que venían de la Normal de Heredia. ¿Era de esa época? Era de esa época, todas esas maestras tan lindas. ¿Y en qué destacaba doña Rosaura en esa época en la escuela? ¿En qué materia destacaba? Bueno, yo fui buena para la redacción. Para español yo fui muy buena, pero en matemáticas me costaba. Me costaba mucho. Y en el colegio, brinquemos al colegio, me quedé en tercer año en matemáticas. ¿Se quedó? Sí, uno lo aplazaban y tenía que repetir todas las materias si usted quedaba aplazado. Entonces yo me quedé en matemáticas y yo tenía derecho a presentar. Claro. Pero yo vine y le digo a mi papá, papi, de ahí yo me quedé, ¿qué hago? Nada, me dice. Repita, mamita, ¿ah, si sí? Usted está joven, sí. Usted está joven, repita, porque yo quiero, decía él, así decía, porque yo quiero que mis hijos, aunque yo sea un zapatero, sean profesionales. Y eso le va a servir a usted para que aprenda más. Ese era el concepto que él tenía de la educación. Y resulta que doña Rosaura, vamos, hoy estamos grabando Conversarte, esto se pasa otro día, pero hoy estamos en vísperas de un acontecimiento bastante importante en la vida de doña Rosaura. Mañana cumple años de matrimonio con don Pablo, no, perdón, con don Oscar, con don Oscar Carrillo. Dígame una cosa, ¿cómo se conocieron? Bueno, tal vez Oscar no se acuerda, porque a Oscar todo eso se le olvida ahora. Pero él pasó en el bus y me dijo adiós, me saludó. Uh-huh. Entonces ya de ahí en adelante, ya después conversamos y nos hicimos amigos y íbamos a la playa. Ojo al dato, ¿ah? Ojo al dato. O sea, le dijo adiós en el bus. Eso quiere decir que doña Rosaura quedó prendidamente enamorada en ese momento, ¿o no? Sí, claro. Sí, a mí me gustaba Oscar porque, bueno, porque en realidad todo el mundo hablaba bien de él. Y a mí decía, ¿pero qué tiene ese hombre que todo el mundo me dice que, ay, qué bueno que es Oscar, ay, qué muchacho más correcto, ay, que aquí, ay, que allá? Y como jugaba fútbol también, pues yo lo veía jugar fútbol. Claro, claro, sí es cierto. Su hijo me contó en algún momento que era un excelente jugador de fútbol. Bueno, devolvámonos un poquito más para atrás. Entra usted al colegio, ¿verdad? ¿Era noviera, doña Rosaura? Pues no, mucho no. O sea, sí. En el colegio no, porque en el colegio había mucho huila majadero, que les gustaba molestar, les escondían a uno las cosas que uno se iba a comer. Y bueno, eran tremendos. Entonces yo, los huilas del colegio, no, a mí no me gustaban. Qué bueno. Casi. Qué bueno, porque don Oscar se sacó la lotería entonces. De ahí, digamos que sí. Estamos en Conversarte, el arte de conversar se está yendo rápido. Vamos a nuestro primer corte, ya regresamos con más hoy con doña Rosaura Baltodano. Ya regresamos. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Continuamos, estamos ya en el segundo bloque de Conversarte. Hoy tenemos como invitada especial a doña Rosaura Baltodano. Y vean lo que me pasó su hijo, doña Rosaura. Hoy tenemos aquí el día en que ella ha contraído matrimonio con don Oscar. Esto fue, doña Rosaura, el 22 de enero de 1966. ¿Sabe qué día? Sí, sábado. Sábado, 22 de enero de 1966, cuando se dio el sí
con don Oscar Carrillo Mena. Así. Que en esta foto, don Oscar es igual al hijo. Igualito. A Oscar Pablo. A Oscar Pablo. A Oscar. Aquí está esta foto y pues para que comenten también ustedes, tal vez vamos a tenerlas ahí en digital para poderlas tener ahí con ustedes. Voy a pedirle a uno de los asistentes de hoy que tenga la foto. Doña Rosaura, sus hijos, existe la unión conyugal con don Oscar y nace Lilian. Lilian nació un 28 de abril de 1968. La quemó a Lilian, pero bueno, está bien. Perdón, Lilian, yo no lo hice al propio, ni mucho menos. Años después, en 1974, nace su otro hijo. Oscar. 28 de agosto. 28 de agosto del 74, Oscar Pablo Carrillo. Y resulta que ellos dos le dan nietos, tiene cuatro nietos en estos momentos. Sí, cuatro nietos. De Lilian tengo a Giancarlos, a Leoni y a Fiorella. Y de Oscar tengo a Amanda. Amanda. La Amandita. Que conozco a Amanda, sí. Resulta que doña Rosaura sale del colegio, ¿verdad? Se casa a los 19 años y dice... En mis notas tengo que usted me dijo, cuando me casé, iba para quinto año. Uh-huh. Y ese año me enfermé. Uh-huh. Y luego ingresé al colegio después. Sí. Bueno, yo me casé, el padre Barbosa me vino a casar, ya él estaba en San Ramón. Él era muy amigo mío porque él era profesor de religión. Ajá. Entonces él me dice, el día que te vayas a casar, yo te caso. Y de veras, él vino y me casó. Y ya yo, después que yo me casé, como a los, ¿qué le voy a decir? Como a los 5 meses de casada, me enfermé. Me agarró una alergia y fue una cosa que, bueno, que ya yo estuve muy mal. Me tuvieron que llevar a San José, Oscar me llevó a San José en aquel tiempo en tren. Y allá me dieron en el Hospital San Juan de Dios, me dieron tratamiento hasta que me curé. Pero estuve muy, muy mal de salud. ¿Cuánto tiempo? Estuve como unos 5 meses enferma. Y de manera gravosa, además. Ah, sí. Pero resulta que también a usted le da el gusanillo de seguir estudiando y se convierte en profesora de mecanografía. Ajá. ¿Pero cómo fue eso, doña Rosaura? Cuénteme. Bueno, yo entré a la universidad después que me casé con Oscar y que ya Lilian estaba grandecita. Ajá. Entré a la Universidad de San Ramón y ahí hice las generales, hice unos cursos de educación y de estudios sociales, porque lo que yo quería estudiar era estudios sociales. Ajá. Entonces, un día iba en la mañana, yo me levantaba bien tempranito, 3 veces por semana para ir a San Ramón, a la UCR. ¿Sí? Y yo iba en el bus, me monté al bus y en ese día... iba don Germán Brenes Suárez, que era el director del colegio José Martí. Uh-huh. Un profesor, un señor responsable, excelente persona. Con mucha ética, decían. Una presentación personal increíble y una forma de tratar a los alumnos, que él llegaba a las 6:30 más o menos y se paraba en el vestíbulo a recibir a los alumnos. ¡Qué pereza! ¡Qué feo! Pero era la época, era la costumbre de aquella época. Bueno, don Germán iba conversando con él y me dice, ¿para dónde va tan temprano? Entonces le voy para la parada de Punta Arenas a agarrar el bus de San Ramón. Y me dice, ¿por qué? Él solo Rosita me dice, ¿por qué Rosita? Le digo, es que yo estoy estudiando. Y me dice, ay, ahora que usted me dice está estudiando, ¿usted sabe mecanografía? Y yo me quedé así viéndolo y digo, sí, claro, don Germán, yo sé. ¿Y sabía mecanografía? No sabía mecanografía. ¿Y qué pasó? Entonces me dice él, ay, Rosita, necesito una profesora de mecanografía para que me dé 3 lecciones de mecanografía. ¿Y qué pasó? Y me dice, ¿usted me las aceptaría? Claro, don Germán, yo se las doy con mucho gusto. Y entonces...
ya yo me fui a hacer y me dice, bueno, Rosita, cuente que a usted la van a nombrar, porque la palabra del director o la propuesta del director era respetar. Claro, José. Claro que sí. Entonces ya él me tomó los datos ahí mismo, no había celular ni nada, sino que él sacó el lapicero y apuntó mis datos y me dice, ahora le hago la fórmula y el lunes llegue para que comience a trabajar. ¿Y qué pasó ese lunes? Ya yo, desde que yo me monté en el bus de San Ramón, iba súper nerviosa y pidiéndole al Señor que me ayudara. ¿Qué hacía yo? ¿Cómo comenzar a dar una clase de mecanografía si nunca había dado clases? ¿Yo? ¿Tenía bases de educación porque estaba estudiando sociales? Sí, pero no tenía la práctica de ir a... Yo sabía cómo manejar un grupo porque ya yo veía a mis profesores que nos manejaban a nosotros. ¿Y cuánta práctica tenía a la hora de... No, nada, ninguna. Yo me fui y dije yo, Señor, ¿qué hago? Y me acuerdo, Eric Herrera Carvajal. Eric, sí, don Eric. En ese tiempo, Eric era oficinista del Liceo José Martí, era amigo mío, yo viajaba a veces a San Ramón con él. Entonces, cuando llegué de la universidad, me fui para donde Eric. Ni siquiera llegué a la casa, me bajé a buscarlo. Y le digo yo, Eric, fíjate que don Germán me ofrece 3 lecciones de mecanografía y yo no sé, solo sé la palabra mecanografía. Entonces me dice, no te preocupes, uno tiene que ser valiente. Si a mí me ponen a dar chino, yo me busco un chino que me explique y doy chino. ¿Y qué pasó? Y me dice, yo te preparo. Como él era oficinista y él manejaba las máquinas, claro, y las arreglaba, porque él es una persona que él sabe de todo. Sí, es cierto. Entonces, de veras, me fui para la casa de Eric con mi chiquita pequeña, con Lilian, pequeñita. Y ya la mamá de Eric le prestaba una alfombra. Lilian se ponía a jugar ahí porque era una chiquita calmadita. ¿La casa de don Roger? En la casa de don Roger. Pero no era la casa de los... No. Era la casa al frente del del Jorón. Ajá. Una casita esquinera, era un vientito lo más delicioso que pasaba porque fresca esa casa. Entonces, ahí Eric me puso una máquina de escribir, un folleto de mecanografía y me dice, bueno, ahora sí, Rosaura, comenzamos a trabajar. Y ya comenzó a enseñarme él primero las partes de la máquina, el origen de la máquina de escribir, partes de la máquina de escribir, y ya comenzamos con el teclado, que era la base. ¿Y cómo hizo para, si el lunes siguiente tenía Eric que...? Eric me explicó, Rosaura, coloque los dedos así y comienza con las letras guías, A, S, D, F, N, L, K, J, y de ahí usted se dirige a las letras de arriba del teclado y a las letras que están abajo. ¿Y qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el día que entró usted a dar mecanografía? El lunes yo llevaba un plan de mecanografía que, bueno, yo iba realizada. Y fui y di mi lección como que si yo había dado quién sabe cuántos años mecanografía. Y así comencé, trabajé 13 años en el Liceo José Martí. Hasta que mi plaza salió a concurso. Y la nombran profesora de Estado. Me nombran profesor, no me nombran, pierdo esa plaza. ¿Cómo? Claro, la plaza mía de mecanografía se la dieron a una compañera mía que estudiaba en el CIPET también, porque ella trabajaba en el medio y tenía puntos, mayor puntaje, claro, que claro, yo. Claro. Entonces se lo dieron a ella y a mí me llamaron del ministerio y me dicen, Rosaura, ¿para dónde se quiere ir? Elija aquí nomás, o se va para Cañas, o se va para el Instituto de Guanacaste. ¿Y qué decidió? Irme para el Instituto de Guanacaste. ¿Y dejar aquí a don Oscar, dejar a Lilian y se fue? Dejé toda mi familia aquí en Punta Arenas, hice un maletín y me fui para Liberia. ¿Y qué pasó? Allá llegué a Liberia sin conocer a nadie el primer día porque había consejo de profesores. Ya llegué, ya entré, ya vi, la saludé, me senté ahí, pero como mi apellido es Baltodano, claro, y ahí hay mucho Baltodano, entonces las compañeras que eran de apellido Baltodano me dicen, pero mira, ¿dónde vivís vos? Mira, si querés quedarte en mi casa, yo te doy posada por estos días mientras te ubicas, pero no, yo me había quedado en un hotel que mi esposo me había dicho, no, usted se quede en un hotel mejor.
Él me dio dinero y los primeros días me quedé en ese hotel, el hotel El Sitio. No en sé El Sitio, si ya, claro. No sé si ya... En las notas, creo que todavía está. En las notas dice que usted bajaba del autobús y tenía que caminar hasta el instituto. Bueno, yo me iba los domingos. Era un sacrificio. Yo me iba los domingos aproximadamente a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, porque usted sabe que en ese tiempo llegar a Liberia en el 86 eran 3 horas y media. Entonces, a mí, cuando yo llegaba a las 6 de la tarde, me bajaba en los semáforos y de ahí caminaba 2 kilómetros hasta el barrio Capulín, donde yo encontré residencia. Uh-huh. Ahí vivía con una muchacha que era la bibliotecaria, que ella tenía 2 chiquitos pequeñitos, pero ella viajaba los fines de semana a las playas del Coco porque el esposo trabajaba ahí. Entonces yo tenía que esperarla a ella ahí hasta las 8 de la noche, a veces, que ya llegaba ella y ya... Bueno, otra cosa que me pasó fue que ella, la gente ahí, una gente preciosa, un compañerismo. Y pero es que es lógico, el apellido le abrió las puertas, sí, por todo lado. Ese apellido Baltoano fue famoso ahí. Vamos a devolvernos un poquito más para atrás, doña Rosaura, porque en mis notas tengo que usted también vivió una situación bastante gravosa años antes, en el Cerro de la Muerte. Ah, sí. Tuvo un mano a mano con la muerte prácticamente. Pero antes de eso, vamos a un corte y ya regresamos con más acá en Conversarte. Hoy como invitada especial, protagonista de este excelente Conversarte, doña Rosaura Baltodano. Ya regresamos con más. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Y continuamos, estamos ya en la tercera parte de Conversarte. Hoy tenemos un programa bastante particular, un programa muy ameno, con una de las personas, una de las señoras más queridas del sector educativo aquí en Punta Arenas. Y quiero agradecerle, doña Rosaura, hoy usted me tiene bien catrineado, como diríamos. Hace rato me tiene con un whisky y con otro whisky y otro whisky. Muchas gracias a usted, a su familia, a don Oscar y a Oscar Pablo, al hijo, por habernos recibido con los brazos abiertos acá, en la casa de la familia Carrillo Baltodano. Permiso, doña Rosaura. Sírvase. Está muy rico. Un momentito, parece. Está rico. Bueno, hablábamos de que estaba en Guanacaste, en el instituto que estuvo... ¿Cuánto tiempo estuvo por ahí? Más o menos 7 meses. 7 meses. ¿Y por qué solamente 7 meses? ¿Por qué? Porque el hijo menor mío se enfermó. Óscar. Entonces, y ahí me tuve que venir a verlo yo. No me diga que le dio mamitis. No fue mamitis. Fue una alergia que le dio a él en los brazos y en las piernas. Y estuvo muy mal. Mal, muy mal. Sí. Entonces me vine yo y ya no regresé al instituto. Porque solicité un traslado. Y aquí los doctores, amigos míos, y principalmente el doctor Hueso, que era el que nos veía a nosotros y veía a mi chiquito también, recomendó que yo mejor me viniera, claro. Me recomendaba a él que me trasladara. Y yo hice las solicitudes y todo, y gracias a Dios, con la ayuda de que en paz descanse el licenciado Carlos Luis Monge Sanabria, el licenciado, como era el licenciado del Banco de Costa Rica, le contaron a él que el problema, entonces él le dijo a mi esposo que por qué no le había comunicado eso a él, que él con mucho gusto me ayudaba. Y por cierto, comiendo aquí, en esta mesa, estábamos tranquilos nosotros almorzando, cuando llegó el cartero y yo venía trasladada al Colegio Técnico Profesional de Punta Arenas. Aquí en el Roble. En el Roble. Y mi nombramiento venía firmado
por el oficial mayor de educación. ¿El de aquella época? De aquella época, don Mario Coto. Ah, ok. ¿Y le nombraron en el colegio técnico? Ya me dieron la propiedad ahí con las lecciones que yo... Vamos a trasladarnos un poquito atrás, doña Rosaura, y vamos a hablar de un capítulo bastante particular en su vida, que fueron unos minutos muy intensos a mediados de los años 80, creo, o a finales de los 70. Creo que fue a finales de los 70. Resulta que usted decide irse con Lilian, creo que a Panamá. Sí, nosotros para vacaciones de 15 días, una compañera mía muy querida, la profesora Zulay Fres, organizó una excursión y entonces yo me fui con mi chiquita, que en ese tiempo tenía más o menos 12 años, 13 años. Y ella llevaba también a la chiquita de ella, que es la que me acuerdo más, a Laurita. A Laura, sí. Llevaba a Laurita ella. Y entonces íbamos lo más bien cuando sucedió lo del accidente. Y cuando nosotros, cuando íbamos para el fondo del... Resulta que el bus que iban, ajá, de la excursión derrapa. Y pega con otro, pega de un lado, y en lugar de irnos por el lado que íbamos, nos fuimos para el otro lado. Y creo que se fueron como a un guindo de 60 metros, una cosa así. Sí, un guindo como de 80, 100 metros, era un guindo profundo. ¿Y qué pasó en ese momento? En el momento previo del accidente, cuando ve que el chofer pierde el control. ¿Qué sucede? Ahí, todos gritábamos, ¿verdad? Y cuando yo nada más que esperaba, yo agarré a mi chiquita y yo esperaba nada más un gran golpe. Pero para sorpresa no fue golpe, porque caímos en agua, en un río. Ah, ok. Y entonces ya, ya el alboroto, uno viéndose y otro gritando, otro llorando, otro bueno. Y yo lo primero que me fijé a ver si estaba la chiquita mía. Y ya no la vi. Entonces ahí fue cuando yo perdí el control. Y yo comencé a gritar. Yo le gritaba, Lilian, ¿dónde estás? Y yo gritaba y lloraba. Y estaba toda remojada y llena de vidrios por todos lados. Pero no tenía heridas. Y en eso veo a mi hija que está allá como a los 5 metros, más o menos. Y me dice, mami, aquí estoy. Y ya donde yo la vi, bueno, ya me volvió a mí todo, ya vengas. Entonces nos auxiliaron porque venía un bus que venía de Panamá. El bus de Julio Blanco. De don Julio Blanco, que se portaron lo más bellos. Ellos llegaron, sacaron camillas, sacaron todo y la gente cooperó. Y ya yo agarré a Lilian y las como pude la saqué. Que en Punta Arenas... En ese momento, la gente aquí en Punta Arenas se dio cuenta, y eso me lo contó doña Zulay en el programa de doña Zulay, que creían que más bien era el bus de Julio Blanco, que se había accidentado. Venía, sí. Y luego, el sorpresón. Que éramos nosotros, ¿qué los pasó que con, íbamos. Exacto. ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué hizo don Oscar en ese momento? ¿Qué hizo la familia que estaba aquí? Bueno, ¿qué pasó? Nosotros, cuando ya nos auxiliaron, llegó un camioncito como de esos que transportan... animales, cerdos o algo así, ¿verdad? Y entonces vino el señor y nos comenzó a tirar, a montar, a subir y para llevarnos al hospital de Pérez Celedón. ¿Sin animales? Sin animales. Ah, bueno. Estaba todo, el camioncito estaba todo hediondo, todo sucio, pero así nos montamos porque lo que nosotros queríamos era llegar al hospital. En Pérez Celedón. En Pérez Celedón. Cuando llegamos al hospital, como yo no estaba herida, a mí no me pasaron, sino que pasaron a mi chiquita primero, ¿verdad? A Lilian, sí. A Lilian, porque ella llevaba una herida en la espalda. Entonces la metieron ahí y yo me acordé que yo andaba dinero en las bolsas del pantalón y saqué un colón de los de antes. Ah, los grandes. Sí, los grandes. Y había un público y me fui y marqué el número de esta casa, que en ese tiempo era el 0841. 6101841. Sí. Para las nuevas generaciones, cuando uno dice público, es un teléfono público. Digo, porque ya los de ahora no saben qué es eso. No saben qué es eso. Bueno, yo marqué y me contestó Oscar, mi esposo. Entonces yo le dije, Oscar, tuvimos un accidente, pero gracias a Dios estamos vivos.
Nadie murió. Nadie murió, solo un señor que le cortaron una pierna y otras señoras con muchos golpes, pero nadie murió. Qué bueno. Y de veras ya cuando se supo la noticia aquí en Punta Arenas, como anécdota, doña Nenita Humansor, que en paz descanse, se dio cuenta, pero a alguien, quién sabe quién, de ahí de la... Llegó y le dicen, doña Nenita, ¿sabe quién se murió? Que se mató en un accidente. Rosaura Baltodano, no. La amiga suya. Entonces, doña Nenita me contó a mí que cuando a ella le dijeron eso, ella dice, ¿cómo? Pobrecita, la niña Rosita, dice, porque ella me quería mucho. Dice que ella se metió al cuarto y se arrodilló y se puso a orar. Y dice, ay, señor, que no sea Rosita, que no se haya muerto. Sus chiquitos, dice que ella se puso a pensar en todo eso, ¿eh? Eso me contó ella después, pero ya al ratito, bueno, Nenita llamó aquí a la casa y llamaban este teléfono, ¿verdad? Y decía, Oscar, no, Rosa está bien, ella me llamó, ellos están bien. Si por la víspera se saca el día, ya me imagino quién fue el que inventó esa muerte, mejor no digo, ahí luego lo invitaremos para sacar los trapos sucios de ese señor. Sí, pero gracias a Dios, pues sí, Zulay sí estuvo mal. Sí, claro, claro. Y yo recuerdo a Laurita, ¿sabe qué? Me acuerdo de Laurita, que cuando nosotros nos fuimos, Laurita quedó así como en un paredón. La hija de doña Zulay. Sí, claro. Estaba pequeñita. Y entonces de ahí la agarraron a ella y la auxiliaron, la sacaron. Claro. Vengámonos para Punta Arenas nuevamente y vámonos unos años más adelante. Y resulta que la nombran en el Colegio Técnico. Pero del Colegio Técnico la nombran ya en sus últimos 7 años de vida profesional en la Dirección Regional de Enseñanza, como la encargada de nombramientos. No, primero vean, yo estaba en el Colegio Técnico. Ajá. Entonces la directora regional, doña Carmen Lidia Pérez, necesitaba un asistente. Entonces ella me dijo a mí que si me iba a trabajar con ella. Entonces yo le dije que sí. Entonces me fui para la regional de asistente de doña Carmen. Ah, ok. Un saludo, doña Carmen. La estuve localizando en algún momento. Ya casi la voy a localizar para comentarle y para también tenerla como en la lista de los posibles invitados por acá. Y ella, yo estuve ahí nombrada con ella, pero me nombraron a otra profesora sustituta mía. Y cuando nos dimos cuenta que como un enredo del MEP, de ahí... A la profesora no le pagaban porque a mí todavía no me habían nombrado en realidad. Pero eso pasaba mucho antes, ¿verdad? Sí, eso era siempre. Y de verdad ya me arreglaron todo y ya me quedé con doña Carmen. Pero luego, don Gerardo Medina, Madrid, muy amigo mío, la esposa de él, doña Lorena también. Uh-huh. Gerardo llegó y habló conmigo y me dijo que él quería que yo fuera la encargada de nombramientos, porque ya habían nombrado a otra persona. Pero él quería que yo fuera, pues. ¿Y la nombran? Sí, me nombran a mí. Y ahí fue cuando doña Rosaura, ya era muy reconocida acá en Punta Arenas, pero ya ostentaba un puesto de cierta jerarquía administrativa, además. Y por su don de gentes, que pregunté a cierta gente del sector educativo, y resulta que ahí fue donde usted logra, de una u otra manera, cierta apertura emocional de cariño hacia todo el sector educativo. ¿Qué pasó en esos 7 años? Bueno, en esos 7 años se nombró mucha gente de Punta Arenas, porque usted sabe, Carlos, usted como profesional y como que... ¿Usted me nombró también? Ah, bueno, fíjese, que uno necesita tener una oferta y que esa oferta reúna los requisitos, claro, que uno ocupa. Entonces, ya yo tenía 20 maestros PT6 para nombrar, tenía 5 plazas. Los 20 maestros, de esos 20 maestros, 18 eran de Guanacaste, 2 de Punta Arenas. ¿Qué podía hacer yo? Tenía que nombrar a la persona que tenía más categoría. Por supuesto.
Entonces yo trataba hasta donde sea fuera posible de nombrar a la gente nuestra. ¿De qué partido político? De todos. Uh-huh. De todos, porque me consta. Porque también como anécdota, llegó doña Flor Castro. Yo creo que usted conoce. Claro que sí, doña Flor Vázquez Soto, sí, conocida como doña Flor de Castro. De Castro. Doña Flor de Castro llegó un día con unas profesoras, 5 maestras, y ella no pidió permiso porque había que ir por orden. Ella se metió. Ella es así, ella, yo sé. Ella es así. Ella como maestra, ¿qué es? Y todo, y así es ella. Se metió y me dice, mira, mujer, necesito que me nombres a estas muchachas. Ellas son profesionales, están graduadas, tienen oferta. Y yo busqué, y sí, es la realidad. Y se les ayudó a las muchachas. Y lo peor, que lo que me dio risa fue que doña Flor salió y me dice, vos sabés, Rosaura, que yo soy como vos. A mí me gusta ayudar a todo mundo. ¿Y vos sabés de qué partido son esas muchachas? No, le digo, ¿qué voy a estar sabiendo yo de qué partido son? Yo veo la oferta. Son de tu partido. Qué bueno. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Vamos a la última, última separación de este programa y regresamos para el final de Conversarte, el arte de conversar. Ya regresamos. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Y regresamos ya a la última parte de Conversarte. Un saludo fraterno, un saludo para todos aquellos que nos han estado siguiendo en redes sociales, principalmente a la gente de Esparza que han estado mostrando sintonía acá en Punta Arenas. También un saludo muy, muy, muy fraternal a la gente de Jacó, también en el extranjero que han estado viéndonos en Guadalajara, México, en Madrid, España. Hoy, por cierto, hoy hay una tica que está acá en Costa Rica, que vive en Madrid, pero que nos ve todos los miércoles en la madrugada allá en España. Un saludo también muy fraternal para la familia de don Manuel Calvo, que vive en Santiago de Chile, que también han estado viéndonos cada miércoles acá en Conversarte, el arte de conversar. Y vamos ya con los últimos minutos de Conversarte, doña Rosaura. Ahora dejémonos de la historia y hablemos del futuro de doña Rosaura. ¿Qué espera doña Rosaura de usted misma y del futuro que está aquí a la vuelta de la esquina? Bueno, Carlos, yo espero que Dios me dé más vida de la que me ha dado. Bueno, lógico. Eso. Y que la disfrute con mi esposo y mis hijos y mis nietos y mis amigos. ¿Qué significa don Oscar? No le pregunté eso al principio. ¿Qué significa don Oscar en la vida de doña Rosaura al día de hoy, en enero de 2022? Bueno, Oscar es, para mí, la base de esta familia. Aquí se maneja, por decirlo así, los criterios que vengan principalmente del papá, los hijos, y en parte yo también. Yo siempre que voy a emprender algo, yo siempre lo consulto con él, y si él me dice, no, vea, no me parece, respetuosamente, ¿verdad? Como un matrimonio. Sí, no me parece, pues yo le acepto a él sus proposiciones, claro. Y si me dice que sí, pues también. Y si me dice, bueno, usted verá, si usted quiere, hágalo. Entonces yo tomo también mi decisión, claro. Con eso no quiere decir que yo todo voy a hacer lo que Oscar me diga, ¿no? ¿Qué es lo peor de don Oscar? Lo peor de don Oscar, ¿oh? ¿Lo peor? Sí. Lo peor de don Oscar es que es demasiado estricto. Él quiere que las cosas sean, si es 7 de la mañana, es 7 de la mañana. Bueno, eso es una virtud. Es una virtud, pero para otras personas no, porque están acostumbradas tal vez a llegar tarde, a poner una justificación. Y Oscar no acepta, así se los digo honestamente, no acepta
mentir. ¿Sabe qué me gusta de don Oscar? El bajo perfil que tiene. Eso es correcto, eso es lo lógico para salir adelante. Dígame una cosa, doña Rosaura. Ya me dijo que fue lo peor de don Oscar, que para mí es una virtud. ¿Qué es lo peor que tiene doña Rosaura? Ay, lo peor que yo tengo es que yo soy muy intensa con esto. Si pienso que algo no está bien y los muchachos no me hacen caso, algo, yo me enojo, insisto. Entonces, eso me trae problemas, porque en realidad ya mis hijos son adultos, son profesionales. Están viejos, bien viejos. Están los viejos, dos. Ya han hecho su vida. Eso sí, yo les respeto a ellos, la vida personal de ellos. Por supuesto. Doña Rosaura, ¿es hoy la educación mejor que ayer, peor que ayer, como educadora que fue, como parte integrante de del Ministerio de Educación, en la parte activa que estuvo usted ahí? Bueno, Carlos, yo sinceramente le digo que para mí la educación ahora pues tendrá sus buenas cosas, como la tecnología y todo, pero nunca vamos a comparar la educación que tuvimos nosotros, los viejos, el respeto que teníamos a nuestros profesores y al director, lo que le inculcaban a uno. Uno le inculcaba también a los niños el respeto. Ahora los niños, depende de qué familia vengan, a veces son irrespetuosos. Y les encanta el reggaetón, por Dios. O sea, no entiendo yo eso. No lo entiendo. Ni usted ni yo entendemos eso. Sí. Doña Rosaura, ya para finalizar, porque ya nos estamos yendo, ya nos están diciendo que tenemos que finalizar. ¿Cómo se ve usted? No me ha dicho eso todavía. ¿Cómo se ve usted de unos años? Ya me dijo que quiere tener más años de vida y que quiere estar con su esposo, con sus hijos, pero ¿cómo se ve doña Rosaura Valtorano de aquí a unos 10 años? Y ahí me veo, pues, yo creo que sí me veo, pues, me tengo que ver más vieja, pero me veo con la misma ilusión que estoy ahora. Es que es la misma, lo dije al principio, es la misma hace 30 años. Sí, uno vive uno vive de ilusiones y vive de proyectos a futuro. Uno piensa siempre en proyectos a futuro. ¿Tiene proyectos para de aquí? Sí, claro. A mí ahora mi proyecto, mi prioridad, va a ser viajar. Ya ahora sí es cierto que yo quiero viajar, quiero ir a darme unas vueltitas por ahí a conocer otros lugares que siempre he añorado conocer. Yo creo que si Dios me da vida, pues voy a realizar. Va para eso entonces. Voy para eso. Doña Rosaura, muchas gracias. Ha sido un placer para conversarte, para Radio Puerto TV, canales 8 y 15 de Cabletica, haberla tenido hoy como protagonista de nuestro programa. Bueno, Carlos, muchas gracias a usted, que siempre ha sido una persona en esta provincia de empuje, de respeto, de ayuda a los demás, y siempre lo he admirado, porque aparte, dejemos lo profesional aparte, que usted es un gran profesional. Se me va a poner rojo. Dejemos eso y verlo, como le decía yo ahora, le comentaba a su esposa, que usted tiene ese espíritu de arte. A usted le gusta el teatro, a usted le gusta participar, a usted le gusta que los demás también se involucren en eso. Claro. Y eso es muy importante. Punta Arenas necesita eso. No abandonemos a esta provincia, ayudémosle en lo que podamos, en eso, en el arte. Hay que salir adelante entre todos. Hay que salir adelante entre todos. Muchas gracias, doña Rosaura. Y a ustedes muchas gracias. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar. Los esperamos el próximo miércoles a ser las 9 de la noche en una emisión más de Conversarte, acá en canales 8 y 15 de Cabletica, en la página oficial de YouTube de Radio Puerto TV y también en la página oficial de Facebook de Radio Puerto TV. Un abrazo, Dios los bendiga. Chao.